Bueno, sí, son dos goles bonitos. La verdad que sirvieron para dar 3 puntos al equipo los dos, que es lo importante. Y la verdad que fue un golazo y le di la enhorabuena porque es difícil marcar goles así. No es normal que en un equipo a lo largo de la misma temporada se marquen goles de este calibre, goles que se marcan una vez cada 10 años, más o menos. Sí, es verdad, cuesta marcar goles así. La verdad que el mío personal yo creo que es complicado de que yo lo vuelva a repetir. Y el del Toro sí que es verdad que en los entrenamientos lo ha probado más de una vez y a veces le ha salido y le salió en el partido y muy bien, contentos todos y seguimos con la buena dinámica. Buenos días. Aparecen, ¿cómo está viviendo lo que va ocurriendo, lo que está ocurriendo con el colegio? Esto no deja de ser tu club de origen. Sí, yo la verdad que eso, yo solo leo lo que sale en la prensa, no sé nada de lo que ha pasado y no te puedo decir más, no estoy al corriente de nada y poco te puedo decir. Ni siquiera estabas en el colegio, ni te pillas de lejos. Claro, yo el año pasado tampoco estaba, o sea, bueno, sí que es un club que estoy involucrado, pero no sé nada más. ¿No has hablado allí con nadie, de tus compañeros? ¿No te han podido contar nada? No, además están casi todos de vacaciones, cada uno está por ahí. Tampoco he querido preguntar, estoy centrado aquí y ya lo que salga pues que tenga que salir. Respecto al partido del domingo, ¿cómo ves el Málaga? Porque se enfrentó hace plan en la jornada y ya ha pasado mucho desde entonces. Sí, será un partido totalmente diferente al que fue la primera vuelta. Ellos vienen con una buena dinámica a pelear el tercer puesto. Nosotros en casa somos fuertes y lucharemos para sacar los 3 puntos, aunque sabemos que es un rival muy complicado y que tiene una gran plantilla. ¿Tú confías o crees que todavía es posible, es difícil, pero bueno, que hay posibilidades de alcanzar el segundo puesto con algunos compañeros o piensas que hay que centrarse en el tercero? Bueno, nosotros nos centramos en primero ganar este partido y luego que pase lo que tenga que pasar. Lo único que te puedo decir es que no dependemos de nosotros, pero lo que dependa de nosotros lo haremos posible y lo primero es sacar los 3 puntos y luego ya la última jornada a ver lo que pasa. ¿Qué capacidad de reacción tiene el equipo, ¿no? Porque el equipo ha perdido muy pocos partidos y cuando pierdes, ¿no? Pues te puedes venir abajo mentalmente y el otro día contra el Granada sí que se vio que, bueno, pues que parte de la afición, parte de los jugadores estáis un poco alicaídos, pero fue a llegar a Gijón y otra vez explotar, ¿no? La capacidad de reacción es muy buena de este equipo. Sí, la verdad que sí, como tú dices, en el partido de Granada yo creo que de 10 partidos jugamos como jugamos y ganamos 9 y el único que perdimos es el que no sirvió para puntuar, pero bueno, ya te digo, salimos en Gijón con ganas de revertir la situación del último partido y sacamos los 3 puntos, hicimos un partido muy completo y ahora ya te digo, afrontar el partido del Málaga con ambición y con ganas de sacar los 3 puntos que serán muy importantes. Ese mismo argumento será, o podría ser importante en unos hipotéticos playoffs, ¿no? Tú jugaste hace unos años con el Valencia en estadio en los playoffs que precisamente el Albacete os ganó, pero que esa capacidad, ¿no?, de reacción, de sufrimiento, de en el momento en el que te golpeen no venirte abajo y tú seguir golpeando, es muy importante. Sí, por supuesto. Además, en esta categoría que los partidos se hacen muy largos. En cualquier minuto que te despistas te pueden marcar gol, pero este equipo ha demostrado que es capaz de levantarse en cualquier momento y así lo haremos. A mí no me gusta ninguno, la verdad. Pero bueno, supongo que a los demás tampoco le gustaremos nosotros. Nosotros estamos pensando en el partido del Málaga, si al final tenemos que hacer playoff, pues sinceramente me da igual que quien nos toque, porque nosotros si hacemos las cosas bien podemos ganar a cualquiera. Vale, viene todo ahora muy, muy seguido, ¿no? Quedan 2 jornadas, la tensión quién se meterá en el señor, quién no se meterá, y luego después 2 semanas, 4 partidos, que casi no hay tiempo de pensar, ¿no? Es jugar, recuperar, jugar, recuperar. Sí, la verdad que sí, yo creo que eso es bueno, que los partidos sean seguidos y que no haya tiempo para pensar en el partido, lo que haya pasado. Creo que eso es bueno porque yo he vivido el playoff de Segunda B a Segunda División y el partido se hace muy largo cada domingo. Y bueno, ya te digo, no, pero ya ahora solo pensar en el Málaga y lo demás que ya vendrá. Primero ganar y luego ya veremos cómo quedamos. Normalmente los equipos cuando llegan al mes de mayo, casi junio que estamos, vienen muy cargados a nivel muscular, lesiones, etc. Da la impresión de que el Albacete llega muy fresco.
Bueno, es que tenemos una plantilla muy buena, que trabaja muy bien y que salga el que salga, cumple muy bien. Yo creo que eso es fundamental en esta plantilla y que lleguemos frescos también es muy importante. ¿Viste el partido del Málaga contra el Zaragoza, el penalti que no le metieron a Zaragoza? ¿Viste el Granada Cádiz, la reacción que supuso el gol del Granada? Eso, desde Albacete, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, la verdad que yo en temas arbitrales no me voy a meter mucho, así que la verdad que la jugada del Cádiz de esta semana es un poco dudosa, o a lo mejor podría haber pitado falta, pero no me voy a meter en eso. Nosotros pensamos en nosotros y a seguir.